Son poco más de las 7 de la mañana y estamos abandonando nuestro alojamiento en el nido porque nos vamos camino a Port Barton. Vamos a esperar a que nos vengan a buscar porque nos vamos en van y nos vienen a buscar a la puerta del hotel. La forma de moverse por Palawan es en van. Así que nosotros fuimos a comprar un pasaje que del nido a Port Barton suelen cobrar unos 600 pesos. Ese es el precio que te dan en un inicio. Nosotros logramos regatearlo a 550, así que pagamos, pues son unos $10 por persona, pagamos entre los 2.100, unos $20, por un recorrido de 4 horas, 160 kilómetros. Así que creo que $20 está bastante bien porque es el único medio que tenés para llegar. Se supone que nos pasan a buscar I-40, son I-45 y todavía nada. Nada por aquí, nada por allá. Bueno, al final tuvimos que venir en tuk-tuk hasta la estación de buses de Van, que es esta, porque no sé si nos acordaron, si se retrasó o qué, pero no pasaron a la hora que nos dijeron y se supone que salía a las 8, entonces teníamos miedo de que nunca viniera. Por acá hasta las estaciones de buses, ahí en esa garita es donde te venden, digamos, oficialmente y después está la parte de atrás, que es donde vos podés pagar la van directo con los locales, que es donde podés negociar el precio. Pero, después de lo que nos pasó, les recomendamos que cuando vayan a comprar el pasaje de van, que pidan algún contacto para comunicarse o algún ticket, algo que muestre la reserva. Porque nosotros vinimos ahora y el hombre obviamente no nos conoció y le tuvimos que explicar que le habíamos pagado, que nos dijeron que nos levantaban 7:40, que no nos levantaron. Y nada, resulta que al final estaba atrasada la van. O sea, ahora estamos esperando una estación de buses que nos pasen a buscar. Pero llegamos a pensar que podía ser una estafa y no teníamos número para comunicarnos. El muchacho del hotel nos estaba pidiendo el número para llamarlos y preguntar y nosotros no lo teníamos. Así que al menos si no les van a dar un ticket, por lo menos cerciórense de que les den un número de contacto para que no les pase lo que nos pasó a nosotros, que sobre la hora estábamos súper nerviosos de que o nos habían estafado o se habían olvidado o no sé. Igual íbamos a venir y le íbamos a reclamar, ¿no? Pero porque ya nos acordábamos de la cara del tipo y todo. Pero bueno, es un momento que no está bueno. Porque te pasan a buscar al hotel, lo hacen todos y es lo normal. Entonces vos estás tranquilo esperando y nunca pasa. Bueno, por fin estamos en la van. La bendita van. Al final, lo que cobran todos son 600 pesos por persona. Y nosotros negociamos a 550, pero tuvimos que pagar el tuk-tuk. Así que nos terminó saliendo 600 pesos por persona. Llegamos a Port Barton, al fin. Bajamos de la van después de 4 horitas y obviamente nos vamos caminando al hostel porque está súper cerquita. Este es un pueblo hiper, hiper chiquito y está todo Hermoso. re cerquita. Ya ni bien nos bajamos de la van, nos empezaron a atacar Todas las pirañas. todos los taxistas. Pero es que es muy chiquito el pueblo. Nosotros estamos literal a 3, 4 cuadras. Tres cuadras. Así que vamos caminando, no es nada. Pero nada, por ahora, primeras impresiones, precioso. Cool. Yo nada más siento un ruidito así que me llama. Dice ¿Qué te llama? Martín, tírate al agua, a la playa. Me está llamando. Ya vio el agua y ya Oh, se quiere no. ir a tirar. Nada. Transparente. Primero vamos a ir al alojamiento, vamos a dejar las cosas y después vemos. Y bueno, nada, Quiero acá ya, quiero ya. súper barato el alojamiento. ¿Cuántos que estamos pagando? Reservamos. Es $8 la noche. $8 la noche. Súper barato en comparación al Nido, en comparación a Corón. Y aparte, todavía no llegamos, pero es un alojamiento que por lo que vimos tiene para cocinar, tiene heladera. Tiene como una terracita también para sentarse afuera, así que yo creo que el Acá precio tenemos
nuestra comidita. Ya nos trajimos provisiones para cocinar. Lo que no tiene, obviamente, es agua caliente, y aire acondicionado. Pero, como ya dijimos antes, acá no hace falta el agua caliente, porque hace muchísima calor y lo que menos querés es bañarte con agua caliente. Así que vamos a esperar a llegar, a ver qué tal. Qué bonito. Ahora vamos a buscar si hay alguien, porque no hay señales de vida. Llegamos a nuestra habitación, que no está nada mal por 8 dolaritos. Está bastante amplia, tiene ventilador y tiene baño privado. Eso se agradece. Así que por 8 dolaritos estamos bastante bien. Tenemos una terracita por acá, un patiecito y creo que por allá está la cocina. Alquilamos motito, pero el camino está complicadito. Es pura piedra, pero pura piedra. Nos está encantando por Barton. Es un lugar en el que hay mucha paz. Estás acá y te dan ganas de quedarte un mes. Sí, bueno, ahora estábamos en el hotel y había una muchacha coreana que dijo que se había venido a vivir acá. Estaba enseñando. Era su idea, era profesora de coreano y quería quedarse a vivir por acá. No, es sí. Que es súper lindo. Lo único que no está tan bueno, a ver, es súper lindo, los precios son mucho más económicos acá. La comida, comer afuera no es tan caro como en el Nido o en Corón, es más barato. No, comemos los dos por 5 dólares, 4 sí. dólares. Lo único es que, por ejemplo, nuestro alojamiento tiene para cocinar, pero no hay mucho realmente que cocinar porque acá no hay supermercados. Hay almacenes que son, encima son como sucuchitos, todos oscuros, de chiquitos y que tienen todo lo mismo, alguna que otra lata de algo, fideos y lo básico, pero muy básico. O sea, no tenés nada para cocinar y la verdura es muy cara. Muy, muy cara. La papa te sale un kilo de papa, 6 dólares. Kilo de cebolla, 5 dólares. Cara. Bueno, la zanahoria no preguntamos porque está... Pero es cara. La fruta, cara. Sí. No, tremendo. Es bastante cara. O sea, la comida no es muy buena. Tenés que ir acá lo que tienes que es bastante turístico, aunque ahora, como no es temporada, está súper tranquilo. Pero tenés que ir a los lugares que están preparados para el turismo, donde te hacen una comida un poco diferente, digamos. Y si no, cocinarte fideo con salsa. Fideo con salsa, arroz. Sí. Y de lo que hay enlatado, son pescado con papa y arveja y zanahoria, pescado solo, corned beef y champiñones, no hay mucha cosa, mucho enlatado. Otra cosa para tener en cuenta, si van a venir a Port Barton, depende de dónde vengan, si vienen de Puerto Princesa o vienen del Nido, traigan suficiente efectivo. ¿Por qué? Porque acá hay solo los cajeros, estos, los Euronet, y la comisión es altísima. O sea, acá en Filipinas nosotros hemos sacado en BPI, que es un banco, es el más conveniente para sacar dinero, para retirar dinero. Y los Euronet, esto que es lo que los europeos que están por todos lados, acá en Port Barton hay 2 o 3, ya vimos, pero la comisión es altísima, te cobra como 10%. El 10% del retiro. Entonces es importante tener el dinero efectivo suficiente para lo que vayan a estar acá, para no tener que acudir a un Euronet que te va en comisión. Sí, el BPI te cobra 250 pesos filipinos por retiro. Claro, y Euronet el 10%. Más la comisión de tu banco. Más la comisión de tu banco, entonces siempre te termina saliendo más caro. Las playas acá están bastante lindas. Nosotros no hicimos los tours, las excursiones no las hicimos, pero porque veníamos del Nido y veníamos de Corón, donde están los mejores tours, y acá no... Acá fuimos en bote
En kayak. En kayak, perdón. ¿Para allá? Que es como una lengüeta de arena, que se llama Starfish. Hay como una lengua de arena en el agua, hay estrellas de mar, pero no hay mucho. Encontramos alguna que otra. Acá estamos en la playa principal, ¿no? Esta es la playa principal y después tenés para allá la Starfish, que es parte de los tours. Si vas a comprar un tour, seguramente hagan una parada ahí en Starfish. Pero nosotros fuimos en kayak, alquilamos y fuimos en kayak una media hora desde la playa principal. Y para aquel lado tienen, que pueden ir en kayak también, tienen la Coco Beach y la White Beach. Podés ir en kayak o alquilás sí. Una moto y vas en moto. Vas en moto, todo por adentro, hay toda una ruta que está destruida completamente, pero llegás en moto lo más bien, y White Beach es una playa súper linda, preciosa, y Coco Beach también porque es todo palmeras y hay cerdos en la playa y es bastante lindo. Bueno, el alquiler de la moto vale entre 500 y 350 pesos. Las 24 horas, que en verdad no son 24 horas, son desde la mañana hasta las 9 de la noche. Usualmente en todos los lados que vayan a alquilar motos, 24 horas son 24 horas reales. Pero acá en Port Barton parece que las 24 horas de ellos son... hasta las 9 de la noche. Claro, o sea, es mediodía, no son 24 horas. Pero bueno, te la van a reclamar al final del día. Así y que... te sale aproximadamente... $8, $7, $500 son $9 más o menos. Anda ahí entre $7 y $9. Y el kayak te vale una hora, $100 filipinos, que son un poquito menos de $2. O todo el día $400, que son $7. Cosa que tiene muy lindo acá por Barton es que vos vas caminando por la playa y hay barcitos sobre la arena para ver la puesta del sol, para tomar algo. Es súper lindo. Incluso hay algunos que tienen piscina y que vos consumiendo algo, pagando una consumición, sea una Coca-Cola, una cerveza o comiendo algo, podés utilizar la piscina, las toallas, los baños. Y eso está bueno, integran un montón, sobre todo en temporada baja, que los lugares esos están casi vacíos. Está buenísimo porque vos de repente, como estamos haciendo nosotros, te pagas un alojamiento que es súper barato y después te vas a pasar la tarde a ese resort con piscina por comerte unas papas fritas o una pizza y tomarte una cerveza. Eso se usa mucho, lo hemos visto bastante acá. Está súper lindo. We'll be right back.